tal, chicos? Bueno, yo soy la propietaria de la empresa Rosa Merino Center. Mi nombre es Rosy Álvarez Cueva y soy licenciada en Administración. Estamos llevando un curso Economía de Negocios en la maestría que estamos realizando en la Universidad César Vallejo. Y como parte del curso, tenemos que presentar un caso de asesoramiento a una empresa. Y bueno, pues yo estoy poniendo mi empresa a disposición de mis compañeros para poder realizar este estudio, lo cual obviamente también me va a favorecer. Así que bueno, los voy a dejar con cada uno de ellos para que puedan explicar las problemáticas que hemos encontrado en la empresa y obviamente también aquellas soluciones que podríamos implementar o considerar para poder mejorar definitivamente la eficiencia de la empresa. Rosa Merino Center, escuela especializada en peluquería y cosmetología. Ofrece la carrera de cosmetología profesional. Te brindamos metodología profesional y visión empresarial, acompañada con los talleres de constitución y gestión de salón, marketing en redes sociales, inglés técnico, etiqueta social y postura. Talleres que te ayudarán a formarte en una empresaria completa. Rosa Merino Center, tu éxito es nuestro compromiso. Vive tu pasión. Ubícanos en Guaynacapa 450 y ahora en El Porvenir, en Avenida Pumacagua, 1276. Mi nombre es Susy Bazán, licenciada en Marketing y Dirección de Empresas. La problemática que hemos encontrado en la captación del alumnado es una falta de manejo más eficiente de las redes sociales, sobre todo en Facebook e Instagram, considerando que el 60% del alumnado fue captado a través de esta red social. Esto implica que necesitan variar el contenido para seguir captando la atención del público objetivo, así como mejorar la rapidez de las respuestas a las consultas de la información a través del fanpage. Puesto que en la actualidad esto lo realizan solo los propietarios, por otro lado, hemos detectado que en las oficinas de informes, las señoritas encargadas carecen de habilidades para hacer un cierre de venta, puesto que repiten la información de forma muy textual y no son capaces de personalizar o adecuar la información al cliente. Mi propuesta para mejorar la eficiencia en el manejo de las redes sociales es contratar a corto plazo servicios de Community Manager, que pueden construir, gestionar y administrar el contenido en las diferentes plataformas y así mantener relaciones más estables y duraderas con los actuales y potenciales clientes. Tomando en cuenta que en el presente quienes manejan las plataformas son los dueños y están sintiendo que es vital para el crecimiento y permanencia de la empresa contar con profesionales que permitan llevar a cabo a otro nivel la interacción con su público. Con respecto a la deficiencia que se encuentra en el área de informes, es necesario contratar al personal idóneo, es decir, con buena presencia, facilidad de palabra y tomando en cuenta que se trata de una escuela de belleza, para capacitar a las señoritas para que puedan brindar información real, pero adecuando a lo que el cliente le da más importancia. Es decir, algunos estarán más interesados en saber la variedad de la metodología, otras más interesados en saber cómo les ayudarán a formar una empresa. Y quizás algunas otras quieran saber acerca de las prácticas profesionales y la bolsa de trabajo. Con respecto a la infraestructura y el equipamiento, es necesario implementar más espacios de lavado de cabello, así como mejorar la implementación de las aulas con equipos y espacios modernos, como pueden ser TV, para video y diapositivas, mobiliario más moderno y compra de secadoras y planchas para préstamos al alumnado. Pues además se ha detectado el abandono de carrera por el 50% de alumnas al promediar el año de estudios, de ellas el 20% debido a la falta de equipo, es decir, plancha, secadora profesional suelen tener un costo muy caro para ellas y que son necesarias además para el desarrollo de sus clases. Mi nombre es Hugo Tello, soy contador de profesión y mi propuesta para la mejora de la infraestructura y el equipamiento es la inversión para modernizar el aula. Sin embargo, de momento no se cuenta con liquidez para poder invertir, como lo muestra el flujo de su caja. Y la opción de acceder a un préstamo bancario está descartado por los propietarios, puesto que ya tienen deudas con entidades financieras y de momento no se desea incrementar más la deuda. Una de las deudas culmina dentro de 7 meses, lo que brindaría la posibilidad de volver a trabajar con el banco. Además, debido a que las utilidades hasta hace un año eran bajos, no se había contemplado aún la posibilidad de reinvertir parte de las utilidades. Sin embargo, este año hay un incremento, lo que permitiría considerarlo. Por otro lado, tienen a favor una orden de pago financiera por parte de SUNAT, que aún no han hecho efectiva, pues están dentro del plazo y se está considerando emplearlo para la mejora de los ambientes.
De manera que para realizar la inversión sugiero dos alternativas. Una, el margen de utilidades se debería reservar en un 30% durante 6 meses para posterior inversión, que requieren sin tener que generar una deuda más de intereses. Pero, de ser necesario solicitar el dinero al banco, sería un monto menor, puesto que ya contarían con un monto de respaldo ahorrado, así como del saldo a favor de la orden financiera. Dos, si la inversión no puede esperar, entonces se sugiere la financiación de un socio inversionista, que por porcentaje de las utilidades puede inyectar capital que permita mejorar la infraestructura y el servicio a corto plazo. Sin embargo, considero que, tomando en cuenta que los propietarios no desean incluir a terceros, la inversión no sería urgente y podrían optar por la primera opción. Parte de la problemática también que tenemos acá en la institución se refiere a los procesos administrativos. Una de las fortalezas más importantes que tenemos es que nuestra institución está dedicada a formar especialistas en la carrera de cosmetología. Además, contamos con convenios con instituciones, tanto para campañas de corte de cabello y demás servicios, como además también para las prácticas preprofesionales. Por ejemplo, contamos como aliado estratégico con el Poder Judicial de la Libertad, así también con canales, como es el caso de Cosmo TV, quienes permiten que nuestras chicas puedan realizar prácticas de peinado y maquillaje con sus conductoras. Y por otro lado, también tenemos convenios con salones de prestigio muy reconocidos acá en la ciudad de Trujillo. Sin embargo, en las debilidades con respecto al proceso administrativo es que se tiene que hacer una revisión de la misión y visión, puesto que hay una brecha entre lo que se había definido un par de años atrás con lo que en la actualidad se está desarrollando. Además, también hemos encontrado que hay una deficiencia en el seguimiento de las estrategias que en su momento fueron definidas y planificadas. Con respecto al enfoque educativo, una de las fortalezas más importantes es que estamos formando profesionales con visión empresarial, los cuales nos genera una diferenciación y además le está dando un valor agregado a la enseñanza que le brindamos a nuestras alumnas. Sin embargo, una debilidad es que esta parte del enfoque empresarial aún se encuentra en desarrollo, lo cual obviamente en el desarrollo de esta formación definitivamente va a generar ciertos contratiempos o de repente no se está desarrollando de la forma más apropiada que se debería. Sin embargo, el primer paso ya está dado. Ahora, con respecto a los procesos académicos, la fortaleza más importante que tenemos es que nuestra metodología es una metodología modular que es simultánea, es decir, que permite que nuestras alumnas no lleven solamente un curso durante 4, 5, 6 meses, sino que llevan 5 cursos en simultáneo, lo que permite una variedad de conocimientos y también una inserción laboral muy temprana. Además, nosotros estamos orgullosos de decir que nuestra currícula se actualiza constantemente y está adecuada a las necesidades del mercado. Sin embargo, una debilidad en este aspecto es que falta mejorar el sistema de monitoreo del aprendizaje. Con respecto al prestigio, podemos considerarlo como una fortaleza, pero también una debilidad. Como fortaleza porque estamos logrando impactar en la comunidad trujillana y eso definitivamente nos da un prestigio. Nos están buscando más alumnado, estamos teniendo un mayor incremento en las solicitudes de información con respecto a la carrera. Sin embargo, debido en cuenta a que nosotros prácticamente somos nuevos en el mercado, puesto que tenemos solamente 10 años, existen otras instituciones que pues definitivamente nos llevan de encuentro, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos tratando de posicionarnos con este valor diferencial que viene a ser el enfoque empresarial en la carrera. Mi nombre es Norberto Cisneros Ávila, soy ingeniero de profesión, ingeniero de sistemas, y bueno, en base a la problemática presentada por nuestra compañera Rosy de su empresa Rosa Merino Center, una empresa especializada en la formación de profesionales en cosmetología con una visión empresarial. Ahora, dentro de uno de los procesos, específicamente procesos administrativos, ella nos menciona como una de sus fortalezas que tiene convenios con instituciones en las cuales les permite generar lo que son prácticas profesionales. Y una de las debilidades, por ejemplo, es que sus alumnos o el público en general no sabe o desconoce la visión y la misión de la empresa como tal. Entonces, yo propongo como una alternativa de solución para esa área de procesos administrativos y para unas más que voy a mencionar, es desarrollar e implementar un sistema de información web. ¿En qué consiste? Si yo tengo mi visión y mi misión y todo lo que yo relaciono
a mi empresa, quién soy, qué hago, a qué sector yo apunto a educarlos, a brindar mis servicios, con quién tengo mis convenios, qué empresas con quienes me relaciono. Eso se vería en una web, como un medio informativo. Y eso también me ayuda a captar a nuevos alumnos. Yo como padre de familia, si yo veo una empresa que cumple, que tiene visión, misión, yo lo veo como una empresa formal. Entonces, en la cual yo puedo confiar la educación de mi hija o de mi hijo. Eso, por ese lado, cubriríamos el tema de procesos administrativos. Por el otro lado, siguiendo con el sistema de información, cubriríamos el tema del prestigio, como les iba diciendo. Al tener, digamos, un sitio web digital donde yo pueda buscar qué es Rosa Merino Center, a qué se dedica, quién soy, en dónde estoy ubicado, tal vez tengo sucursales y todo lo demás, me brinda un prestigio adicional. Al margen de las redes sociales que van ancladas a una web, el sistema web ayuda, le da más respaldo y más prestigio. También se podría fusionar con un sistema de intranet donde todos los docentes, alumnos, pueden ingresar con usuario y contraseña y ver, por ejemplo, si yo soy docente, yo cuelgo un trabajo a mis alumnas con un determinado tiempo de presentación, donde las alumnas también pueden subir o alumnos pueden subir sus trabajos a esa plataforma. Además, también como padre de familia puedo visualizar las notas, cómo va mi hijo, cómo va mi hija dentro de los estudios en la cual yo estoy invirtiendo. Entonces, y ese sistema de consulta lo pueden ver en cualquier ciudad, a nivel nacional, a nivel mundial, porque es un sistema web. Por ese lado, cubrimos el lado de los procesos educativos. Tener en la puerta de su casa, al alcance de la mano, la información, tanto de trabajos, tanto de notas, información adicional, y a los comunicados, no necesariamente lo puedes mandar a un grupo de WhatsApp, lo pueden ver en un website. Ahora, con esto de la tecnología, los websites se pueden abrir desde un teléfono celular, un smartphone, el más básico, se puede usar. Entonces, vamos enfocando procesos administrativos, prestigio, procesos educativos, Y por el lado también de darle una fortaleza más a la empresa. Hola, mi nombre es César Seminario, soy ingeniero industrial de profesión. Como nos hemos dado cuenta, la empresa Rosa Merino Center es una empresa especialista en metodología con visión empresarial. Tiene ciertas oportunidades de mejora a desarrollar. Han sido expuestas las problemáticas en gestión administrativa, en gestión contable, infraestructura, en marketing, en gestión tecnológica, de desarrollos tecnológicos. Entonces, he tratado de consolidar todas esas problemáticas para poner y dar esta propuesta. La propuesta es implementar un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué implementar un sistema de gestión de calidad? Porque va a diferenciar a la empresa frente a otras empresas de cosmetología. También va a organizar prácticamente a la empresa, porque el tema administrativo, si no está bien documentado, no está bien monitoreado, se escapa de las manos. Otro punto es el que va a ser más eficiente, al tener más control, va a poder saber y detectar dónde están estos hallazgos que pueden debilitar a la empresa. Y sobre todo, va a prácticamente contribuir con las competencias de sus colaboradores. ¿Qué quiere decir esto? De que implementar un sistema de gestión de calidad también ayuda a que el colaborador, en este caso la recepcionista, o en este caso, o en otro caso podría ser la que da las clases, la que cierra las ventas, todas ellas puedan desarrollar sus competencias y hacer un mejor trabajo. Ahora, frente a todo ello, frente a todo lo expuesto, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es incorporar o implementar un sistema de gestión de calidad, y ahora vamos a ver cuáles serían los pasos. Uno de los pasos sería hacer un diagnóstico de la empresa, como ya lo hemos tenido, como lo hemos hecho. El segundo paso, pues, es la implementación de este sistema de gestión. Luego monitoreamos cada uno de los pasos y procedemos a evaluar. Una vez evaluado, si es que el sistema de gestión está bien y robusto,
podemos certificar. ¿En qué quiere decir certificar? Tener una certificación ISO no es para cualquier empresa. Tener una certificación ISO es un valor agregado que va a permitir organizar mejor a la empresa. Entonces, ahí lo vemos en la certificación ISO. ¿Cuáles son los próximos pasos? O los siguientes pasos es el análisis de contexto. Nos hemos dado cuenta al principio que la propietaria del negocio indicó de que la estrategia estaba, no la habían definido o no habían actualizado su estrategia. Entonces, uno de los pasos es redefinir esa estrategia, ¿ya? Teniendo foco en los objetivos. ¿En qué consiste esto? Una vez que tenemos una estrategia a largo plazo, vamos a establecer objetivos, ser objetivos SMART, ¿no? Estos objetivos van a ser monitoreados. Prácticamente le vamos a establecer una meta, un indicador y una meta, y luego van a ser monitoreados. Entonces, eso va a permitir que la propietaria o la dirección de esta empresa tome decisiones bien, buenas, y que sean decisiones eficientes, ¿no? Le va a permitir tener una nueva perspectiva antes de tomar una decisión. Luego, vamos a ver la gestión de los stakeholders. ¿De qué trata esto? Ya que esta empresa se dedica al tema de la pedagogía, la cosmetología, entonces los stakeholders que tiene la empresa son muchos. El alumnado, pueden ser los padres de familia, los esposos de las señoras que van a trabajar, a estudiar ahí, también pueden estar las empresas aliadas estratégicas que tiene Rossi en este caso, ¿no? Como por ejemplo los canales de televisión y todo eso. Una vez que detectamos los stakeholders, todas las personas interesadas en el proyecto, que tienen un interés en el proyecto, en todo este proceso de la empresa, ahí vamos a saber qué es lo que quieren y saber con quién es que hay que interactuar más, con quién hay que interactuar menos. Entonces, para ello siempre es importante mapear los grupos de interés. Otro punto es la gestión del conocimiento. ¿En qué se basa esto? La gestión de conocimiento se trata de que los procesos que vamos a detectar, hay que documentar las entradas y las salidas. ¿En qué consiste? Que si partimos desde la recepción de una persona, hay que ver un tema de tal vez podríamos implementar un paso a paso de la atención, qué es lo que hay que decir, cómo hay que decirlo, la postura, debido a que esta empresa tiene también visión empresarial, debe demostrar eso. Entonces, paso a paso. Entonces, la gestión del conocimiento se basa justamente en que todos los procesos los documentemos. Documentemos la entrada, el proceso en sí y la salida. Eso va a ayudar a que todos los procesos trabajen en conjunto. Y también vamos a detectar las lecciones aprendidas. ¿Qué es lo bueno que hicimos? ¿Qué es lo malo que hicimos? Para, si hicimos algo bien, volver a hacerlo, seguir haciéndolo bien. Si hicimos algo mal, tratar de minimizarlo, ¿sí? Entonces, después de ello, vamos a ver la gestión del riesgo y de las oportunidades. El implementar un sistema de gestión de calidad ahora, bajo la norma de ISO 9001-2015, nos permite evaluar, primero identificar los riesgos, luego evaluarlos. En este caso, en la empresa se podría monitorear, ¿no?, a las personas que atienden, porque este es un servicio que si considero que si te atienden mal, no vas a regresar, ¿no es cierto? Entonces, darles esta facilidad a todos los colaboradores de la empresa, cuáles son los riesgos detectados, cuáles son las oportunidades, como para que ellos también tomen conciencia y también establezcan cierto valor a la atención del cliente o del alumnado en este caso. Bueno, ya que hemos visto que estos son los pasos más importantes bajo esta norma, ahora quiero mostrarles cómo se quedaría el mapa de procesos de la empresa Rosa Merino Centro. Primero, vamos a establecer procesos estratégicos, los procesos de la cadena de valor y los procesos de soporte. Los procesos estratégicos son los procesos que prácticamente van a ayudar a definir la línea de la empresa, ¿sí? Van a establecer las estrategias, como lo dicen los procesos. En este caso tenemos el planeamiento estratégico y los sistemas de gestión. Un sistema de gestión de calidad, más adelante podría establecerse un sistema de gestión de riesgos, cualquier tipo de sistema de gestión.
Luego tenemos los procesos de cadena de valor. ¿Cuáles son los procesos de cadena de valor? Son los que realmente llevan, conducen la empresa, son los que generan el dinero, la rentabilidad de la empresa. Estos procesos de cadena de valor para la empresa son recepción de informes, que fue lo que vimos al principio, cuando expusieron la problemática especialista en marketing. Luego tenemos pedagogía y visión empresarial. En pedagogía están los cortes, tintes, maquillajes, manicure y pedicure. Y en la visión empresarial tenemos la gestión de salón, etiqueta social y postura. Entonces, hemos agrupado estos procesos y estos procesos, como les había comentado antes, hay que documentar, ya que tienen entradas, el proceso en sí y las salidas. Luego, estos procesos, existen también los procesos de soporte. ¿Los procesos de soporte de qué se trata? Se trata de que todos estos procesos van a ayudar a la cadena de valor a que realmente lleguen a cumplir el objetivo. Estos procesos también tienen objetivos en sí. También tienen entradas, también tienen salidas. Por ejemplo, en proceso de soporte tenemos gestión del talento. Hay que captar, hay que capacitar, hay que educar, hay que comunicar al colaborador. Luego tenemos administración y servicios generales, que era uno de los puntos que había tocado la propietaria, tanto como la especialista en contabilidad. Luego tenemos la gestión de documentos, que necesariamente se debe implementar un proceso de gestión de documentos, ya que hay muchos procesos, hay que documentarlos. ¿Para qué? Para lograr una estandarización. Tenemos la gestión de tecnología, con las propuestas que dio Norberto. Estableció ciertas oportunidades, como por una plataforma virtual, la web, etc. Y el tema de marketing, que es necesario para un negocio como este. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que es, después de ello, ¿sí? Ya que tenemos todos los procesos mapeados, ya vamos a establecer un cuadro de mando. Este cuadro de mando va a ser el que va a ayudar al directivo a tomar las decisiones. Va a ver los indicadores, si están por encima de la meta, por debajo de la meta, si están cumpliendo o no. Y si es que no están cumpliendo, va a tomar decisiones frente a cada uno de ellos. Y vamos a terminar con la mejora continua, que es planear, hacer, revisar el actual. Este es todo el ciclo del sistema de gestión de calidad que realmente le puede ayudar a la empresa, ¿no? Tanto a largo plazo como decisiones a corto plazo, ¿sí? Con eso quisiera terminar. Muchas gracias.